Muy buenos a todos, soy Miguel y bienvenidos a War and Revolution. Bienvenidos al capítulo 2 con Rusia. Vamos a continuar. Estamos en medio del tema del golpe a México, que ya le cuesta en 6 días 8 mil millones. Únense en Estados Unidos y cosas, pues la verdad. Perdón. La verdad, poco productivas que podemos hacer. ¿Qué estamos haciendo el episodio pasado? Bueno, la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo y de lo que estoy completamente seguro es que hay que avanzar en el tema de mejorar nuestras condiciones de popularidad. Es una cuestión fundamental. Y estoy viendo cómo lo voy a conseguir. Quisiera conectar por tren rápido. Tengo conectado Leningrado con Moscú. Y Moscú está conectado con Kazajistán. Pero la ciudad de Volgogrado, antiguamente conocida como Stalingrado, no está conectada. Me gustaría poder conectar Volgogrado, Rostov, Sebastopol. Pero bueno, creo que podría ser una interesante obra que costaría lo suyo. Pero vamos a ver qué tal la. Oh, claro, esto. Le escucho. ¿Cuánto? Vamos a dar 200 mil dólares. La suma es irrisoria, aunque la intención es lo. 2000 rifles de Qué asalto. bonitas, ma. Y 3000 remolques. Magníficos. Bueno. Es un poquito de apoyo para nuestros partidarios en Ucrania. Construcción. Tren de alta velocidad. Que tenga su salida allí y llegue hasta Volgogrado. Un tren de alta velocidad que lleve a Volgogrado rápidamente. Costará 12 mil millones, pero confiamos en que nos va a redituar bastante. Línea de tren Moscú-Volgogrado. Claro, infraestructura nueva en el país que inicia su construcción. Todo lo que es cercano a la zona de. De aquí, pues está con madre. Así que también podemos crear una carretera de alta velocidad. Shaki. Es que el tema de Rostov. Tengo que llevarlo a Sebastopol el tren rápido, a lo mejor. Podría ser una buena opción. El voto tuvo lugar, pero desgraciadamente el proyecto de ley no ha sido aún aceptado. ¿Cómo? Uno de mis hombres logró. ¿Cómo que no me aprobaron esa ley si lo había manejado en el Parlamento? Vamos a hacer esto. Vamos a poner bajo. Porque tengo 13 vigilancias en curso. ¿De qué tengo yo 13 vigilancias en curso? Ah, es que ya tengo ministros. Vamos a tener esta investigación. Vamos a tener esta investigación. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla. Igualmente al primer ministro. Nos dejamos de investigar. El voto tuvo lugar. El voto tuvo lugar. Superávit. Según ellos dicen que es superávit. Yo lo dudo mucho. Están atacando a nuestros aliados en la batalla de Makivka.
Pero por ahora la invasión a Ucrania no es una opción, no es una opción viable. Primero, ya sé que actúas de buena fe, pero tu valentía por... El voto tuvo lugar y el proyecto... Primero, ya sé que actúas de buena fe, pero tu valentía política quizás impacte a la gente. No siguen tu ritmo y se resiente la opinión que tienen de ti. Créeme si te digo que reforzarías tu imagen ante ellos con solo concederles algunas gratificaciones, aunque sean simbólicas. Algunas gratificaciones, sí, compa, pero cuando tienes el 3% de déficit del PIB, créeme que por más buenos intentos que tengas, poco se puede realizar. Poco puede realizar. Me gustaría infiltrarme en algún país para hacer algún golpe, pero la manera cuando tiene elecciones de Merkel en 1000 días, imposible. El voto tuvo lugar y... El poder adquisitivo retrocede. Es una mala noticia en un momento como este. Italia. Vamos a poner esto. Italia. Cuando tiene 1700 días. Francia igual, porque acaba de tener elecciones. 1400 días. Tú 1400 días. Rajoy 700 días. Aquí no lo han corrido. Así que la verdad ningún presidente de momento aquí me interesa. Putin, festival de cine. Mis servicios me informan de una disminución notable de la compra de sellos con su rostro. El numeroso público y la prensa están de acuerdo. Los artistas, encantados con su estancia. Prosigamos nuestros esfuerzos y este acontecimiento se convertirá en un evento inter... Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo va el tema fiscal con los nuevos impuestos? Bien, eso. Es que esas contribuciones, es que el valor del impuesto a la riqueza era una cuestión que se tenía que tratar hace mucho tiempo. Si eso era un punto del PIB. Estos me lo votan. Me podría reunir con las extremas. Pues vamos allá. Es que ¿sabes cuánto me está ayudando ese puto impuesto? ¿Tú lo comprendes? Vamos a reunirnos con el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista, que se me hace completamente raro que haya tenido solo el 10% de esto cuando llega la segunda vuelta. Pero bueno, así son las elecciones. Magia. Expedientes. Bajo vigilancia. Bajo vigilancia. Estos ya están bajo vigilancia. Estos no pueden estar nada. Estos, ¿qué dice aquí? Nada por aquí. Vigilancia. Vamos a hacer esto. Gracias. Con mucho. Gracias. Muy amable. No hay problema. Bien, 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 bien. Y ya me llevo al jefe de los socialistas. Sí, por favor. Te asigno al ministro. Vamos a expediente. Vamos aquí a poner bajo vigilancia. 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 Y vigilancia. Elecciones presidenciales, ¿esto qué es? En Egipto, podemos felicitarlo.
No podemos decir. Bueno, reunión con estos hombres. Gracias. Sí, es así. No hay problema. Y neutral. Bueno. Piensa en curso. Creo que no me va a dejar ahora infiltrarme, ¿verdad? No sé. El voto tuvo lugar y el proyecto de... Bien. Es innegable que usted posee los valores fundamentales. Bien. 45% de popularidad. Nos empezamos a recuperar paulatinamente. Paulatinamente empezamos a recuperar el ritmo de la popularidad. Y deja tú el ritmo de la popularidad, el ritmo de la economía. Economía rusa, que va a pasar a ser una de las más bollantes del mercado, más allá de pues la venta de sus energías, de su petróleo y de su gas natural. Y esto lo siento. Millones de TEP. Pero si por ejemplo ahorita yo le quisiera agarrar a Bielorrusia un nuevo contrato de gas natural, por ejemplo, venta gas natural, uy. Pues 500 y te ofrezco 12 millones de TEP, 500, 12 millones de TEP a 500. Bien, la cifra del empleo se mantiene. Ay, cantadora. Pues la verdad no me interesa. Muy amable. Por favor. De acuerdo. Ahora todo esto, vamos a reunirnos con... Ahora todo esto, vamos a reunirnos con nuestro doctor. Posteriormente con mi esposa. Me gustaría más cambiar de esposa. La verdad, acabo de ver elección, así que la verdad no me convendría. Estaba pensando entrar ya en... aquí. $12 millones, que es más del 50% de su necesidad. Vamos a enviarle otro. Venta de gas natural. Por 500. No. 5. Vamos a ponerle 8 millones. Uno de mis hombres lo... Por favor. Impecable. Gracias. Y si nos reunimos con Trump, no nos llevamos tan mal. Se va a una reunión con Donald Trump. Por lo que veo no la va a cancelar, gracias a Dios. Europa es un lío. Y meterme en Europa va a ser muy, muy complicado. Estaba por eso pensando en... ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo dices cumplidos?
Lo siento, mi amor, pero todavía tengo muchas cosas que hacer hoy. Te avergüenzas de mí, ¿verdad? Sé que soy un poco cabeza hueca. Ok, voy a tratar de tranquilizarme. Vamos a reestructurarme y conquistar Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Georgia, que por lo que he visto no tiene ningún tratado internacional, ni ningún acuerdo de protección. No agresión. Uy, tenemos un tratado de no agresión con Georgia. El voto tuvo lugar. Bien. De negociación. $6,500,000 por 442. Copa del Mundo. Esta prueba no. Bueno. 54% de popularidad. Vamos a subirlo otro punto porcentual. Nos aseguramos de la opinión mutua. Viene con apoyo parlamentario y se vota a favor. Y viene con el respaldo de la gente. 55% de popularidad. Creo que voy a repetir esta jugada con Grecia. Un poquito más. Y más un tironcito. A cambio. Un tironcito más. Meteorológica, sobre espacios verdes, opciones volcánicas, legislación, tráfico moderado. No podemos decir. Bueno, algo es algo. Podría ser peor. Podríamos no tener nada. Es que es. ¿Cómo? Es que acabo de volver a ver el reloj. Y ya tenemos 17 minutos jugando. Dios, se mete súper rápido. ¿Cómo ha habido las emisiones del CO2? Mira, de junio a julio las emisiones de CO2 han tenido una caída bastante interesante. Hecho. Te lo acepto. Felicidades, Bielorrusia, tienes gas natural. Vamos a seguir viendo. Policía, ¿cómo están los presupuestos? Con un déficit puedo empezar a tocar el tema presupuestario. Económico, seguridad pública, y listo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos aquí a. A generar una pausa para en la siguiente episodio tener a Trump como estelar del capítulo. Primera reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en esta serie de Rusia, que bueno, está pronta a llegar a una conclusión de la primera temporada. Yo creo que la primera temporada va a llegar a, no sé, mitades del 2019, fechas de juego. Porque vamos a llegar al episodio 20, quedan 8 episodios más para llegar al final de la segunda esta temporada. Porque lo he dicho y lo repito, 2019 es el año de Latinoamérica. Vienen 5 series con Latinoamérica, Colombia. Veremos
cuanto es el apoyo para Colombia, y si el apoyo de Colombia es suficiente, pues continuará. Si no, se suspenderá y lo reiniciaremos después. Pero bueno, por un momento solo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.